¿Cómo están? Soy Gaby García Vinay. Me da muchísimo gusto poder saludarlos después de tanto tiempo se nos atravesaron las vacaciones y después hay algunos temas laborales, pero ya hoy estamos de regreso. Me encanta tenerlos aquí, sobre todo tocando temas de gran interés y dándole la vuelta este, a todo el tema empresarial de ejecutivos para ser siempre competentes con nuevas técnicas y nuevas cuestiones. Así es que, pues gracias por estar aquí. Ya saben que nos pueden dar sus comentarios, escribirnos a través de Facebook y nos pueden encontrar también a través de nuestras redes sociales como siempre competentes y también como The Mind District y el tema que hoy nos ocupa bueno tenemos una experta en el tema tenemos con nosotros a Katia Castelo Katia cómo estás hola Gabi muy bien muchas gracias por la invitación feliz de estar aquí contigo y con tu público muchas gracias a ti bueno el tema no se los he dicho pero es algo importantísimo y muy interesante que se llama el burnout es decir este estar quemados saturados topados y pareciera que después de la pandemia es como que, como que estamos en este burnout? como que me siento saturado? Bueno, es que ha sido una época difícil y creo que ahora estoy, al menos yo estoy viendo que está lo más difícil económicamente, paradójicamente, pese a que ya no hay pandemia, es como que ya se empieza a sentir en muchas empresas, eh, más que el primer año de pandemia, ¿no? Este, entonces, la gente está quemada, la gente se siente saturada, la gente ya no sabe si trabajo en casa, trabajo en la oficina, este, jalo por un lado, jalo por el otro. Entonces, bueno, Katia Castelo, ella es licenciada en mercadotecnia, tiene estudios también de maestría en mercadotecnia y en administración, pero, pero, por hacerles el destino, se certificó como coach de conciencia. Y entonces está to en todo este tema del acceso a ver, cómo se llama barras de access exacto barras de access consciousness o access consciousness como tal que es un conjunto de herramientas precisamente para vivir con más conciencia y con mayor facilidad padrísimo pero como saben el programa de siempre competentes pues tiene que ver con el tema ejecutivo con la productividad con los colaboradores entonces quisimos conjuntarlo y katia pues es experta en este tema del burnout y de cómo implementar esta herramienta y esta técnica del access consciousness en, en la gente que se siente, en los ejecutivos, en los directivos, en los colaboradores que se sienten así quemados, burnout, saturados. Entonces, de entrada, Katia, ¿qué es el burnout? ¿O cómo se le podría decir en español y cómo lo podríamos identificar? Sí, muy importante la pregunta, Gaby, porque es muy diferente el estrés que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida versus el burnout, que en español se puede traducir como el síndrome de desgaste profesional. Okay. Con el estrés, de alguna manera, funcionamos, es como un modus vivendus, ¿no? Estamos estresados, pero podemos hacer nuestras actividades diarias, a lo mejor bajo esta cierta presión. Pero, ¿qué sucede? El burnout llega un momento donde realmente estás quemado, ¿no? Como lo mencionabas y como lo podríamos traducir exactamente del inglés al español, es este desgaste en el uh -huh. cual los síntomas son mucho más severos, en donde ya hay una afectación en tu productividad, en tu calidad de vida, en donde puedes tener síntomas como. Un cansancio extremo, inclusive depresión. Y realmente las cifras, ya lo mencionabas, a raíz de la pandemia, pero inclusive de manera previa, creo que es un tema cultural. En México estamos muy okay. acostumbrados ¿no? a vivir bajo este estrés, creemos que es normal y hay muchas señales de alerta que de repente no nos detenemos a ver, a cuestionarlo, y es probable que estemos pasando por una situación de burnout en nuestro entorno laboral. Okay. De acuerdo a una entrevista, eh, a, uno, a un artículo de Forbes, eh, se publicó que el 75% de los mexicanos padecen burnout. Es el de número que uno. los muchos en la vida laboral. Correcto. Es, tenemos el primer lugar de burnout a nivel mundial. ¿Eh? Exacto. Yo también me sorprendí cuando vi las cifras. Y es que si tú te comparas o si nos comparamos con otros países como eh, algunos países europeos, e inclusive Estados Unidos, el balance vida personal, trabajo es muy diferente versus lo que realmente sí. vivimos en México. ¿no? Sí. En México son jornadas extensivas de, 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 de trabajo, eh, nos descuidamos sí. mucho la parte personal, el balance ¿no? de, de vida personal y profesional. E inclusive, ya lo comentabas, a raíz de la pandemia, pues esto se potencializó porque trabajabas 24/7 desde claro. casa. ¿no? Fíjate que esto que mencionas, me, me quedo en shock, ¿eh? O sea, nunca pensé que México fuera el primer país en burnout. Sí. sí. Y claro, ahorita yo estaba pensando, ¿y esto qué dices? Este, ciertamente en Europa es, a esta hora es tu hora de salida y te, te, te apagan la luz, ¿no? Claro. Es, es como Alemania es de, a ver, a las 5 nos vamos, nada ¿no? de que me voy a quedar, No. A las cinco nos vamos, vete a tomar la cerveza con tus compañeros de trabajo. En, en, en Bélgica, bueno, es un país donde tuve oportunidad. Fíjate que en España me pasó al revés, me pasó muy latino el tema. Sí. O sea, yo daba en las dos de la tarde, yo trabajaba de siete a dos. Y a las dos yo les decía a mis compañeros de trabajo, bueno, ya me voy. Y entonces, y las españolas me decían, pero ¿cómo te vas? Y yo, pues es que ya son las dos, ya además acabé mi trabajo, no es como que esté dejando nada pendiente. No, hay que quedarnos hasta las tres, tres y media, y yo, como, ¿por qué? Claro. No, o sea, me, me, me pareció claro, porque es un país, pese a ser europeo, pues también muy latino, ¿no? Sí, más semejante a nosotros, pero tocas un tema muy importante, inclusive algunos países, Alemania, si tú te quedas más del tiempo eh, que, que marca tu contrato laboral, inclusive es mal visto, es como no fuiste lo suficientemente productivo en tus horas que tuviste que quedarte más, y en sí. México es al revés, ¿no? O sea, si te vas a sí. tu hora en punto que flojo porque tú no te estás quedando más del tiempo que se requiere ¿no? claro y está mal visto no yo hubiera pensado y hubiera querido y anhelado fíjate este Katia que esta pandemia nos hubiera puesto justo en esta tónica de si bien eh, esta tendencia del trabajo por objetivos no en donde a ver la meta es esta tú verás cómo le haces y en qué momento si lo haces en dos horas o en veinte es tu tema que claro. también aísla un poco a las personas y, las, y nos, nos impide mucho el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, es donde yo he visto que se merma el trabajo, porque entonces tú no quieres correr a mi ritmo, yo voy y lo hago. Entonces yo tenía la esperanza de que justo esta pandemia nos pusiera en esta tónica de esto es lo que toca hacer, busca como le haces para que tu tiempo sea, pues lo disfrutes más y seamos más eficientes, pero no necesariamente sucedió, fue al contrario. Sí, es, es correcto, Gaby, como la, eh, la confianza de alguna forma de saber que estás en casa, que estás disponible 24/7. Creo que la misma cultura laboral hizo que esto se fuera extendiendo y que entonces al menos tenías eh, tu momento para trasladarte a la oficina, independientemente sí. de que te tocaba el tráfico ¿no? y otro tema de estrés, claro, pero sí, tenías sí. tu tiempo para comer tenías tu hora fija para salir tal vez y entonces terminabas las actividades. En home office esto no sucedió de esta forma, ¿no? Todo ese tiempo ahora lo empleaste en trabajar más. Lo que sí es una realidad también es que inclusive la OMS ya eh, ha determinado oficialmente esto como un diagnóstico médico, o sea, este desgaste profesional, este burnout como un diagnóstico eh. médico. Por lo cual, muchas empresas ya están conscientes de esta situación e inclusive ya están integrando programas de wellness a cada una de estas compañías, porque evidentemente es una situación crítica que afecta tanto a nivel personal, profesional, pero también la productividad ¿no? de, 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 la, de la empresa. Eh, hay estudios también que demuestran que se gastan billones de dólares eh, anuales de forma global por todo lo que trae el burnout, por todas las consecuencias que trae a las organizaciones. Entonces, ya también es un hecho es una realidad que las empresas comienzan a buscar alternativas diferentes para que los empleados justamente no se vean expuestos a este riesgo, ¿no? Eh, eso es, también es una realidad. Fíjate que acabas de decir una palabra muy importante, no se vean expuestos, pero ¿qué tanto estas políticas nuevas o estas nuevas acciones que hacen las empresas están enfocadas a corregir de raíz o a dar una solución alterna? Es decir, pues está bien que me pongas el programa de wellness. Y ahora que entró en México, bueno, ahora hace tres años, dos años y cacho la NOM 035, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Les damos mindfulness, les enseñamos gimnasia cerebral, ponemos un programa de yoga, te prestamos el tapetito, pero creo que se queda muy liviano y muy ligero. Y poner un programa con herramientas como esta, pero es una vez que está el burnout. Creo que claro. tendríamos que regresar a la base y creo que mucho el avance de la tecnología ha sido, eh, ha propiciado esto, ¿no? A ver, por ejemplo, la generación de los baby boomers, si bien trabajaban mucho, pero era de que sales y llegas a, o sea, salías a comer de dos a cuatro y a las siete salías de la oficina y ya estabas en tu casa, ¿no? Y tenías tus fines de semana. Viene la generación X en la que tenemos que producir, tenemos que trabajar, somos muy echados para adelante, puedo trabajar 12 horas. Viene la generación millennial donde dicen eso ni siquiera les funcionó y están sufriendo pagando una hipoteca. Entonces, vámonos un poquito al extremo, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que estos programas de Wellness y demás, si bien son buenos, creo que más bien tendrían que mirar las empresas hacia un. ¿Qué lo está originando? Pues las largas este, cuestiones excesivas de trabajo. Los jefes que siguen pensando que porque esté abultado de papeles el escritorio parece que estoy trabajando mucho. No sé tú qué opinas. Sí, definitivamente, se trata de, de identificar cuál es la raíz del problema y tratarla y prevenirlo, ¿no? Porque... El hecho es que probablemente muchos de los que hoy nos están escuchando nos están viendo ya se ven identificados con esta situación, ya tienen estos síntomas de cansancio extremo, de depresión, inclusive no seguir adelante, porque era lo que les comentaba al principio. Con el estrés tú puedes funcionar y puedes seguir estresado, por el burnout no te permite. Es un cansancio, es un desgaste, ya no ves posibilidades y de alguna forma eso ya es como como el momento al que no queremos llegar. Es probable claro. que algunos de ustedes ya lo estén viviendo y hay que, hay que, por supuesto, ver qué soluciones hay ante esta situación para remediarla. Y por otro lado, coincido totalmente contigo, ¿cómo vamos a evitar que esto siga sucediendo? Porque la realidad es que... Hoy vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Con tecnología, como bien lo mencionabas, que si bien ha traído muchos beneficios, también ha traído todas estas complicaciones, en donde a lo mejor antes tenías en una organización un equipo que con 10 personas hacía ¿no? los proyectos, hoy se ha reducido de manera importante y solamente son 3 personas las que tienen que solucionar los mismos proyectos. Y evidentemente. Están el... disponibles 24-7, porque tienes un celular, ¿no? Correcto, entonces evidentemente la carga de trabajo va va elevante. Más allá de poner un programa de wellness, consigo, coincido totalmente contigo, es que las organizaciones empiecen a tener otras alternativas y algo bien importante, Gaby, nosotros mismos como empleados qué podemos hacer, porque es muy fácil siempre como culpar, ¿no? A la empresa, es que mi jefe, es que tal y evadimos la responsabilidad. ¿Cuántas sí. veces el trabajo es un distractor en nuestra vida? ¿A qué voy? ¿Cuántas veces ¿no? no quiero enfrentar algunos problemas o personales ¿no? que traigo arrastrando y me enfoco 100% al trabajo? Porque de esa forma estoy evit evitando ¿no? Claro. Eh, enfrentarme. Es buen en pretexto, ¿no? soy un workaholic, pero ¿qué hay detrás de ser un workaholic? Y entonces culpo a la organización o culpo a mi jefe. ¿Qué hay? De acuerdo a nuestra responsabilidad, también de ser más conscientes en este aspecto y saber que es algo de lo que, ya entrando un poco en materia, Access Consciousness pone sobre la mesa: que cada elección que hacemos en nuestra vida es justo nuestra, no de nadie más, ¿no? Claro. Y que siempre sí, tenemos varias alternativas. Podemos elegir el drama, que muchos de repente nos hemos ido por ese camino, estoy pobre el de mí. Drama. Claro, porque es una elección muy fácil, muy rápida, trae también sus ganancias secundarias, ¿no? Y entonces hablando específicamente de este tema de burnout, puedo quejarme de la empresa, puedo quejarme de mi jefe, puedo quejarme de mil cosas y es una elección. Uh -huh. O puedo elegir algo diferente y es vivir sin juicio, con mayor conciencia, sabiendo que todo lo que he hecho yo en mi vida, lo he creado. El trabajo que tengo, la vida que tengo e inclusive el burnout que tengo hoy ha sido una elección pero siempre se puede elegir algo distinto, ¿no? Que es un yeah. poco la, la propuesta que trae Access. ¿Cómo podemos empoderar a las personas a que comiencen a elegir algo distinto? Y con esto no, no me refiero a renuncien a sus trabajos y busquen otra cosa. No para nada. Lo que me refiero es podemos tener la misma realidad, o sea el mismo trabajo, la misma posición, pero bajo otro enfoque, bajo uh -huh. un enfoque de mayor conciencia, sabiendo que todo el tiempo estamos eligiendo y de esta forma vivir sin juicio y salirnos del modo drama, ¿no? Que esa claro. es la propuesta oye, principal. Oye, antes de que entremos ya de lleno al tema de la herramienta, ¿cómo puede una persona? ¿Cuáles serían los síntomas del burnout? Que digan, ay, sí es cierto, yo he pensado que estoy en estrés, pero en realidad sí estoy en burnout. Y, y ¿cuáles son las consecuencias de no hacer algo? O sea, la gente se va al hospital, la gente deja de salir de su casa, se deprime. O sea, entonces, primeros síntomas y consecuencias. Claro que sí, mira, muy importante las señales para que estemos alerta. Uh -huh. Uno puede ser la fatiga y el cansancio mental y físico, ¿no? Que te uh -huh. sientes devastado, quemado, que ya no puedes más porque estás sobresaturado, ¿no? Otra puede ser la incapacidad de cumplir las, las obligaciones. Oye, son tantos los proyectos que, por supuesto, que yo no puedo cumplir el tiempo informe, ¿no? Otro tema es eh, también el tema de la inmunidad contra las enfermedades. De repente nos enfermamos un, más de lo que habitualmente nos enfermábamos. Es que tu sistema inmune, tu cuerpo te está lanzando esta alerta ¿no? de burnout. Eh, puedes ausentarte tal vez del trabajo, ¿no? Por misma okay. enfermedad o mismo cansancio y fatiga mental. pues también aislarte, comenzar a aislarte de tu grupo de trabajo, de tus compañeros, como que ya no te motiva a hacer actividades en conjunto, inclusive actividades extralaborales, ya no quieres ser parte del grupo. Y puedes tener también pensamientos confusos, ¿no? Problemas para concentrarte. Inclusive te puede afectar el sueño, ¿no? Porque finalmente claro. es el pensamiento que está dándote vueltas en la cabeza, en la sí, sí, sí. cabeza. Y no te deja dormir. Y, y creo que todo esto nos puede llevar a lo que queremos evitar: depresión, depresión ansiedad. Entonces, estas son las señales eh, que yo, yo les compartiría: que, que tengamos esta autoobservación y saber si me he sentido fatigado, cansado, sin ganas de hacer las cosas, ya no me veo como parte del grupo dentro de, del trabajo donde estoy. Esto puede ser burnout, ya no es estrés. Yo que tenía, perdón, por ahí unas, una presentación. Para que les claro que quede sí. visualmente más claro. Con Oye, gusto. perdón, Katy, que te interrumpí. Quería preguntarte, o oh, me imagino, quiero pensar, el burnout también se da aunque no estés dentro de una empresa. Es decir, si tú eres emprendedor y tienes tu propio negocio y eres tú contra el mundo, incluso podría ser más fácil que se dé esto, ¿no? De que te sientas ya abrumado, cansado, agotado, que ya no sabes por dónde, ¿no? Totalmente, porque al final, ¿de qué estamos hablando? De esta excesiva... Eh, forma de, de pensar, ¿no? Esta excesiva manera de, de alguna forma, no estar presentes, ¿no? Porque uh -huh. cuando estamos pensando y pensando, se cree, Gaby, que tenemos más de 60 mil pensamientos al día. Y estos pensamientos son cíclicos. Entonces, si estamos okay. partiendo de una base, o sea, 60 mil pensamientos de los cuales 80% pueden ser cíclicos, es decir, lo mismo que pensaste ayer lo piensas hoy. Y entonces nos vamos enfrascando en esta misma situación de preocupación, de ansiedad, de estrés. Y se vuelve una bolita de nieve. Entonces, no importa, o sea, al final se ha, se ha destinado mucho al síndrome de desgaste profesional para, para personas que hoy trabajan en una eh, organización. Pero, por supuesto, que si eres emprendedor, ¿no? El, el burnout se puede vivir incluso mucho más inclusivo. Claro. O inclusive si eres, eh, no sé, una, una ama de casa que, ¿no? Finalmente tienes responsabilidades dentro de tu hogar, tienes niños que cuidar, uh -huh. o sea, se presenta. Todo el tiempo, sin importar que seas o no eh, un profesionista dentro de una empresa. Entonces, es muy importante aclarar esto. Bueno, aquí está la presentación. Hay algunos temas que ya, ya abordamos. Quiero irme aquí, que eran los señales, las señales que les comentaba, ¿no? Para que estemos súper alerta en caso de que veamos alguna fatiga, ¿no? La incapacidad de cumplir las obligaciones, todo esto que ya les comentaba anteriormente, porque va acumulándose, ¿no? De repente, como que no le hacemos caso, a lo mejor me siento cansado porque. Tuve una sobrecarga de trabajo específica esta semana, pero si ya es una constante, si ya vives con un cansancio crónico, es probable que sea burnout. Entonces mucho ojo con estos, estas señales, estos síntomas, porque es importante tratar esta solución, esta, esta, este padecimiento a tiempo. ¿no? Okay. Sí, eh, bueno, si quieres puedo, puedo seguir. Ahorita, bueno, hablando específicamente de los empleados, ¿no? Cómo muestran este desgaste profesional. Ya les daba yo algunas cifras de México, sí. pero es por eso que la Organización Mundial de la Salud ya lo clasificó oficialmente como un diagnóstico médico. Hay aquí algunos eh, datos estadísticos, ¿no? Que muestran lo que les comentaba anteriormente el, aus el ausent ausentismo laboral, ¿no? Eh, inclusive algunos datos reportados a nivel mundial. Hablamos de México porque finalmente es lo que nos compete, pero no es un problema solo de México, no es un problema claro. mundial. Y podríamos irnos así con muchas estadísticas. Ya les hablaba también yo de, del impacto presupuestal que tiene en la economía y en las organizaciones, porque finalmente estamos hablando de billones de dólares, de libras esterlinas, de euros, como quieran catalogarlo, por año. Finalmente es muchísimo wow. dinero. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no vas a tener la productividad de un empleado al 100% esto te va a conllevar que no logres tus objetivos como empresa, pero además hay muchas cosas que no se ven aquí, ¿no? Como todo el tema médico que probablemente te puede eh, conllevar el, el padecer burnout. Para, sí, o que para... tienes que contratar más personas porque las que tienes no te dan, ¿no? Correcto. Es una de las causas también, pero, pero tampoco haces al 100%, ok, ya te puse otra persona para que te ayude en esta tarea, pero no te he quitado el burnout, ¿no? O Correcto. Sea, Correcto. Pareciera que una cosa quita a la otra, pero no necesariamente, ¿no? Sí, correcto. Y mira, hablando también de la comparación versus otros países como eh, Europa o algunos países europeos, ellos toman su break en summer, ¿no? Su, su break en sí. verano se van dos meses y entonces de alguna forma es disipar no toda esta presión laboral que tenemos cosa que en México no existe o sea en México somos trabajar hasta en días festivos ¿no? Seis, 24 horas, 24 horas. No, entonces no la tienda que te abre 24 horas ahora con este sistemas como el Rappi, 24 horas correcto o sea, creo que nos estamos llevando al límite como mexicanos por un tema capitalista por un tema de consumismo no tú vas a, a Europa y es eh, bueno, antes, ¿no? No sé ahora, pero te abrían el mall una vez al mes, sí. ¿no? Porque la gente descansa. Claro, claro. E inclusive tú puedes ir a ciertas horas donde están cerrados cerrado los restaurantes, o sea, ¿Sí? algo tan básico que en México puedes encontrar abierto 24/7, ¿Sí? en Europa, ¿no? Tienen justamente sus breaks y aquí ni es ni, ni desayuno ni comida, aquí no ¿Sí? se abre. Se Entonces, es, hay muchas cosas que son culturales que también van detonando toda esta situación, ¿no? Eh, no sé si quieres que platiquemos ya de algunos métodos, ¿no? O, o tengas algún otro duda en relación o algún otro tema nada que pueda puntualizar. Antes de entrar a los métodos, ¿cuáles serían las consecuencias para una persona? O sea, si puede parar en el hospital, se rompe su vida este personal porque pues es gente que está de malas, que está apática en su casa, que ya no quiere hacer nada con su pareja, que ya no quiere jugar con sus hijos, que se deja engordar, ¿no? Y entonces me imagino que esto también trae otro, porque entonces ya no quieres comer sano, ya te da lo mismo, te descuidas. O sea, creo que nos lleva un poco más que a sentirnos cansados y deprimidos. Creo que puede afectar en otras áreas de nuestra vida. Sin duda, Gaby, la verdad es que es un tema bien relevante porque estamos, estamos totalmente ausentes de nosotros, ¿no? La vida pasa, los años pasan, esto se va acumulando y cuando volteas ya tienes esos problemas de depresión, de ansiedad, ya tienes problemas a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Ya tienes problemas de salud y entonces es una, es un, es una enfermedad silenciosa porque no te das cuenta que va progresando, pero cuando volteas y ves los años pasar te das cuenta que, que que realmente ha tenido una afectación grave en sí. todos los aspectos de tu vida el que tú me digas ¿eh? porque inclusive podemos hablar de temas sociales pero también económicos de salud entonces repercute en todas las áreas de tu vida ¿Por qué? porque no estás presente, porque no estás en conciencia, porque no estás viviendo en plenitud y porque finalmente tampoco estás teniendo el reconocimiento, ¿no? Porque muchas veces también hablando de ese punto, claro. las organizaciones no están reconoci reconociendo todo el esfuerzo que estoy haciendo. He trabajado años, ¿no? Por este proyecto y no obtengo ni siquiera un reconocimiento. Eso también es mucho a lo que aspiran los empleados y que de repente no se da. Entonces te vuelves realmente una persona que ha, 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 ha roto ¿no? todos estos círculos, todos estos pilares en tu vida, desde la familia, ¿no? desde el mismo trabajo, porque no te sientes feliz estando en él. Y lo más relevante, creo yo, temas de salud, ¿no? que finalmente ah. eh, eso, hay cosas que pueden ser reversibles, hay cosas que no. Y el tiempo, el tiempo tan valioso que no regresa, ¿no? el tiempo que muchas veces no nos damos cuenta y cuando volteamos a ver, ya pasaron años y seguimos en una situación estancados. Correcto. Ahora tengo tengo otra pregunta. Es decir, bueno, más bien una apreciación. Yo he notado que mucha gente que se siente saturada dice, bueno, vámonos ya el fin de semana a distraernos, ¿no? Me siento burnout, me siento estresado, me quiero salir de aquí, ta ta ta. Pero van y se desvelan, se meten una jarra, una borrachera buenísima, gastan de más. Y entonces se generan más estrés porque regresaron del fin de semana sí muy padre, pero muy gozado, pero gastados económicamente, desvelados, neurológicamente, por tanto, alcohol dañados. Y entonces en vez de que sume, creo que restan ese tipo de actividades. ¿O tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es como un placebo, ¿no? Es como, a ver, le pongo un curita nada más a una herida profunda que es mi fin de semana, mi diversión con los amigos, pero es un fin de semana, ¿no? Y regresas al lunes todavía mucho más presionado. Sí. Y luego viene el famoso domingo de bajón, ¿no? Porque entonces claro. ya estás el domingo a la noche diciendo, no puede ser. Mañana es lunes, tengo tantos pendientes, no los terminé, y es, un, es algo cíclico. Entonces, ya hablábamos, ¿no? esto se vuelve algo cíclico, en el cual, sí, por supuesto, el esparcimiento, el salir con tus amigos, en el, el irte de fin de semana, el convivir con tu familia, claro que, que, es, que es importante, pero en este caso no está siendo solo la solución, ¿no? Está siendo está un curita. Al contrario. Exacto, al contrario, ¿no? Y, y de repente, y bueno, nos podemos ir a temas mucho más serios, como pueden ser adicciones, ¿no? Como pueden ser alcohol, drogas, muchas cosas que finalmente, finalmente es un escaparate. Es uh -huh. un escaparate del, de la presión que traigo, del burnout que traigo y que no he querido reconocer, y no he querido ver y no he querido atender, ¿no? Porque eso también es otra situación. El, eh, somos muy dados a decir todo está perfecto, todo está bien, porque claro. creemos que esa es la única posibilidad de nuestra vida y que hemos vivido de esa forma durante tantos años que ya no vemos otra opción. Es lo que nos tocó vivir, ¿no? Tiene que ser difícil, tiene que ser pesado, si no, no vale la pena. Y la verdad es que okay. eso es mentira, Gaby. Eso es totalmente una mentira que nos contamos para justificar esas acciones. Ok, ok, ok. Ahora, sí me gustaría entrar al tema este que nos ocupa, que es esta herramienta que tú tienes, que es el Access Consciousness, ¿correcto? Correcto, dentro de Access Consciousness podemos encontrar Access Bars o barras de Access. Y, y un poco, ¿no? También haciendo este planteamiento, si han invertido en métodos tradicionales, ¿no? Para re reducir el estrés laboral o estos métodos que pensamos, justo lo que planteabas, Gaby, pues el fin de semana, el esparcimiento, pero realmente no te da el resultado que, que esperas o es una duración muy corta. Y si también uh -huh. quieres aumentar la productividad, hablando, ¿no? De las empresas que quieran eh, incluir este tipo de terapias alternativas con sus empleados. Pues el planteamiento es cómo sería un ambiente laboral donde la gente se sienta entusiasmada, donde la gente se sienta creativa, wow. donde la gente quiera estar y se divierta. ¿no? La sensación okay. solamente de plantearlo así es mucho más ligera, mucho más expansiva que si nos vamos a todo lo que ya narramos anteriormente: ¿no? un estado de estrés y de burnout. Entonces, se puede, por supuesto, que, que le va al bienestar de los empleados. De muchas otras formas. Hay hoy en día muchas herramientas, desde las más básicas hasta las más elevadas, desde irte un día al spa, ¿no? Que es liberar como toda esta tensión que traes, desde meterte un tema escal, tal vez para quienes le gustan, quienes quieran a lo mejor un retiro, meditación. Hay muchas cosas para de alguna forma disipar estos pensamientos. Ya, ya hablábamos que es una carga eh, de exceso de pensamientos lo que tenemos en la mente que no nos permite conectar con nosotros mismos. Pero ¿qué más hay, Gaby? ¿Qué más? Eh, justamente esa terapia de la que hablamos, que se llaman barras de acceso, ¿no? que, que de alguna forma nos van a ayudar a disminuir el estrés por este desgaste tanto profesional como personal, ¿no? porque de okay. repente es un cúmulo de cosas, no solamente es el desgaste que tengo en el trabajo, sino el desgaste que también tengo con la, eh, con la familia ocasionado por el trabajo. Entonces, claro. el desgaste está por todos lados. Vamos a poder relajarnos, vamos a, a poder fomentar la salud mental. Y la felicidad, aquí específicamente hablando de los empleados, ¿no? Por, por lo que nos compete en este tema. Y vamos a incrementar la productividad, se va a reducir, por lo tanto, el ausentismo, ¿no? De, de, de los empleados. Y, y también ofrecer estas medidas innovadoras. ¿En qué consiste? ¿No? Y, y muy importante. Exacto, lo que porque sea... mucha gente, perdón, a lo mejor ha oído estas barras de access, Y a lo mejor sabes que hay mucho. No sé si la palabra sea miedo, pero sí Ajá. reserva como este tipo de metodologías y de herramientas novedosas claro. o nuevas relativamente que no son, que, que salen de la página, ¿no? que, que tienen mucho con la generación de conciencia, pero que de repente pueden dar miedo como de no estaré metiendo cosas raras en mis empleados, ¿no? Este, pero claro. tenemos que vivir en este tema de la conciencia para a partir de ahí esta toma de decisiones para ver qué son las barras de acceso. Sí, correcto, Gaby. Y justo ese es el objetivo, gracias por el espacio, para darles mayor información al respecto. Pero las barras de acceso, imagínenselo, y aquí justamente estoy proyectando este gráfico, son 32 puntos que tenemos en la cabeza, 32 puntos energéticos, que al ser tocados en una sesión, en la cual la persona puede recostarse, ya sea en una camilla, en un sofá, ¿no? De manera cómoda, se van tocando estos puntos que contienen toda la información. Imagínate que nuestra cabeza es la computadora que finalmente almacena toda la información que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, pensamientos, emociones, sentimientos, no y demás, están almacenados de alguna forma ahí. ¿Qué sucede? Que al ser tocados estos puntos vamos liberando energéticamente esta densidad de los pensamientos, vamos silenciándolos y por consecuencia vamos teniendo este objetivo de menor estrés, de ¿no? mayor facilidad y no sucede de forma cognitiva, a diferencia de terapias, por ejemplo, que también son muy efectivas, no las terapias con algún eh, psicólogo, psicoterapeuta. Todo es a través de hacerlo racional, no hacerlo cognitivo, entender claro, yo soy así porque me pasó esto. Ajá. Aquí, aquí la propuesta es totalmente diferente porque no vamos a utilizar la mente. Lo que se requiere o lo que el objetivo es justamente apagar esa mente. Es como correr a un, un antivirus en tu computadora, ¿no? En tu cerebro. Reseteo, para... un reseteo. Un Totalmente un reseteo mental. De hecho, hay, hay también evidencia científica donde se ha demostrado esto, como eh, los pensamientos tienen una velocidad cuando tú estás eh, bajo un estado de estrés o burnout, y cómo tienen una velocidad distinta cuando tú estás en un estado de relajación. Esto se asemeja mucho a un estado de meditación sin necesidad de meditar. Para las personas que les gusta meditar, pues por supuesto que lo potencializan, pero si no, no es necesario tener ningún requisito previo para tomar esta sesión. Vas a vivir y a sentir, más que con la mente, con tu cuerpo, lo que es estar en un estado de plena relajación. Okay. Y. Y por consecuencia, todos esos pensamientos que han originado el, el burnout, esa realidad que tú has comprado, comienza a transformarse. ¿Por qué? Porque empezamos a liberarlo energéticamente de tal forma que después de una sesión que puede durar de media hora a 90 minutos, dependiendo de lo que se requiera con cada persona, vas a sentir este alivio, este apapacho, esto uff. ¿Por qué? Porque vamos a ir directamente a la cabeza, donde se almacena toda la información. ¿no? Y, y esto, pues bueno, lo que se ha reportado es reducción de estrés, relajación profunda, este parloteo mental que tenemos en la mente, ¿no? que todo el tiempo te está hablando, también disminuye de manera considerable. Esta sensación de agobio también disminuye. Estos patrones negativos ¿no? y estos pensamientos limitantes también disminuyen de manera significativa y, en general, mejoras en todos los aspectos de tu vida. Eh, todos. Eh, realmente, hablando un poco más de qué funciona, cómo funciona y estos puntos de los que hablaba anteriormente, estos toques suaves en la cabeza lo que hacen es que van a, a alterar las ondas cerebrales. ¿no? Estas ondas denominadas beta, que es cuando estamos en este modo de atención ¿no? o modo alerta, no es como ver. Tengo que tener toda mi concentración en este momento porque estoy bajo un proyecto, estoy bajo, pero cuando eso se sale de control, puede llegar al burnout. Durante esta sesión podemos cambiar esas ondas de tal forma que pasan a, a ondas alfa, que es un modo de relajación o de sueño y estas ondas cerebrales pues finalmente van, tener, van a tener una coherencia cerebral se optimizan estas funciones cerebrales no si lo vemos ya desde el lado científico desde el lado de la ciencia vamos a tener también una mejor concentración y una mejor estabilidad emocional oye pero eh, o sea entiendo que es no es que sea acupuntura pero al final sí en el sentido no de una aguja pero sí de que se presionan estos puntos en la cabeza Ajá. que van a estos puntos que tú nos dices que es donde se han identificado que ahí Ahí está el pensamiento del dinero, aquí está el del agotamiento, aquí está el del estrés, aquí está el de la envidia, aquí está el... Correcto, del correcto. Y mira Gaby, parece que eres experta en la materia porque algunos lo denominan como acupuntura sin agujas, ¿no? Porque finalmente no, o sea, por supuesto que no se van a poner agujas en la cabeza, pero son estos toques suaves que hace un practicante de barras certificado y que va a tener este mismo objetivo que tiene la acupuntura, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar la energía en estos puntos? Que son, podríamos tener una charla muy amplia al respecto, pero sí, aquí sí pueden ver en el, 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 el diagrama, pues se ven todos los aspectos de tu vida, ¿no? Creatividad, control, conciencia, dinero, comunicación. Bueno, lo que tú me digas está almacenado aquí. Entonces... Okay. Ajá. O sea, ¿cómo, ¿cómo se hace el cambio de, o sea, esto es un cante te ayuda a un cambio de pensamiento, te ayuda a un equilibrio mental y emocional? Porque a ver, puede ser que una persona no esté en burnout, pero simple, y que esté bien, ¿no? Y que podríamos juzgar de bien y de positiva su vida, pero que quiera estar mejor. Siempre se puede estar mejor, Gaby, y das das al clavo, ¿no? Porque muchas veces es como la terapia. No, pues cómo voy a ir a terapia si yo no estoy mal, no estoy loco. Es que no necesitas estar loco ni mal para ir a terapia, ¿no? Lo mismo sucede con las barras. ¿Por qué? Porque puedes estar siempre mucho mejor. En Maxis Conditions se cree que todo el tiempo nos estamos enfrentando con limitantes aquello que es negativo en nuestra vida nos puede limitar porque evidentemente ya no quieres burnout ya ya no quieres a lo mejor este tipo de trabajo este tipo de relación y quieres salir de eso wow. pero qué crees que las cosas buenas nos pueden limitar mucho más porque tú crees que es lo mejor que tienes, porque tú crees que estás en la mejor etapa de tu vida, tienes el mejor trabajo, la mejor relación, y entonces te quedas estancado con eso. ¿Qué claro, claro. sucede, no? Por eso, una de las, de las preguntas que tiene Access, que es otro, otro tipo de herramientas, además de las barras, ¿Qué más es posible? Vas a escuchar a muchos practicantes o facilitadores de barras de access siempre preguntando, ¿qué más es posible? Porque ante cualquier situación, la que tú me digas, la que tú hayas catalogado como buena o mala, siempre hay otra posibilidad. Entonces, muy atinado el comentario que, que compartes, Gaby, no necesitas estar en un estado de burnout, en un estado de estrés para tomar para una decisión, inclusive para mejorar, ¿no? La pregunta es, ¿siempre puedes tener algo mejor en tu vida? Por supuesto que sí, si tú lo eliges. Entonces ahí están todos los aspectos eh, guardados ¿no? en nuestra conciencia o en nuestro subconsciente, y es lo que se empieza a transformar durante una sesión de barras de acceso. Ok. Entonces, a ver, me lo quiero terminar de imaginar. Claro, Pero claro. Ver, ¿y, tú, y tú me hablas en ese proceso, o sea, tú me pones los puntos y tú me dices. Este, ¿Vas a tener abundancia? O sea, ¿se usan declaraciones o decretos o estas cosas o no? <laughs> Mira, otro, otro comentario muy atinado, Gaby. Aquí depende mucho. En Access se usan aclaradores, ¿no? Los aclaradores son todo aquello que te sirve para disipar tu mente. ¿Por qué? Porque un pensamiento te va a llevar a una emoción y esa emoción finalmente la vas a hacer tan real que tú estás definiendo tu realidad en ese momento. No tengo dinero. ¿no? entonces ya lo pensaste, ya lo sentiste, ya lo sufriste, ya es una realidad. ¿Qué sucede con los aclaradores? Con los aclaradores de access, que es otro tema, que también podemos abordar el día que tú me digas, pero vamos, no son tanto como estos manifiestos, sino que vamos uh -huh. aclarando la, y, y disipando este pensamiento. Algo muy irrelevante con barras, y es lo que le ha gustado a muchas personas, es que no es necesario que hables. Si quieres compartir lo que te pasa y te quieres desahogar, por supuesto que lo puedes hacer durante la sesión y ahí entonces un practicante o un facilitador, como, como yo y como muchos que habemos eh, en México y alrededor del mundo, te va a dar algunos aclaradores de tal forma que va a ayudar a que tu mente se disipe. Pero si eres una persona cohibida, que no quieres no hablar del tema, es más, Gaby, muchas veces no sabemos ni qué es lo que tenemos. O sea, claro. te preguntan qué tienes, pues no sé, me siento triste, ¿por qué no lo sé? No es necesario saber qué te sucede. Salud, estamos igual de griposos, este, salud, no es necesario saber qué es lo que te sucede porque no lo tienes a lo mejor consciente en ese momento, entonces te puedes recostar, puedes tomar la sesión sin hablar una palabra y el trabajo se está haciendo, se está liberando la energía o puedes acostarte, platicar algún punto y el facilitador, el practicante con el que tú asistas, Puede darte algunos aclaradores, de tal forma que es una combinación tanto del toque en la cabeza como de lo que vas a escuchar por parte del practicante o facilitador que te está atendiendo. Pero oye. no es necesario hablar si la persona no quiere hacerlo. ¿no? ¿Podríamos decir que esto es una hipnosis? <laughs> Ay, perdón. Salud. ¿Es una hipnosis consciente? Pues más allá oh, no, hipnosis, más allá que hipnosis es que y finalmente, la hipnosis es otra herramienta muy poderosa, pero esto al final es un conjunto, ¿sabes? Porque no es mindfulness, no es hipnosis, no es psicoterapia, es simplemente irnos a ese lugar desde la energía, desde la conciencia, donde se originó ese pensamiento. Imagínate un tema muy, muy. Eh, muy conocido por todos, ¿no? El dinero, ya lo comentabas. Una situación económica, el dinero es muy difícil tenerlo en la vida, hay que esforzarse mucho, hay que trabajar años para tenerlo. Eso es un pensamiento que a lo mejor ni siquiera es nuestro. Nos alineamos es con la creencia, de alguien más, ¿no? Es una creencia Es ¿no? Definitivamente, entonces, en Access o con las barras de Access, no nos interesa saber el momento preciso donde se originó. No, 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 no vamos a hacer esta regresión donde te va a decir sí, claro, Gaby, es que tú cuando tenías dos años tu mamá te dijo que era muy difícil ganar el dinero y se quedó así en tu cabeza. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es llegar a ese punto, destruirlo y descrearlo. Y eh, solo con access. el movimiento se hace. Solo con el toque se va liberando y se va haciendo. Por eso, para muchas personas que somos muy racionales, yo era una de ellas, es como, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, no me vas a decir que tocándome la cabeza, algunos dicen haciéndome piojito, ¿no? Voy a claro, tener claro, cambios. A lo que voy es que, ¿cómo podríamos, digo, para la gente que nos ve y haya mayor credibilidad en este tipo de herramientas que sí creo que funcionen, nunca las he probado? Pero es como de, a ver, ok, tú me tocas aquí. Yo estoy trabada en el tema de que creo que para tener abundancia económica o éxito, este, tengo que, me tiene que doler, ¿no? O sea, tengo que sudar la gota gorda, ¿no? Este, ya me pasaste tu gripa digital. Sí, digitalmente, estaba ¿qué tal? Perfecta, estaba perfecta, te lo juro. Sí. Este, qué chistoso lo que decías al principio de la energía a distancia. Totalmente. Entonces, este, a ver, tú me tocas. Yo traigo la creencia o el pensamiento de que no sirvo para nada o de que nadie me puede querer el resto de mi vida o, o no, nunca voy a llegar a un lugar mejor en la oficina porque no soy tan bueno. Claro. ¿No? Tú me tocas y cómo, o sea, tan solo esa liberación en ese punto libera esa creencia, me, me, me equilibra eh, emocional y energéticamente para pensar que, es decir... ¿Cómo en automático? ¿O cómo es que ahora yo pienso más en positivo? ¿O cómo es, sabes? Si tú no me sí. dices ninguno de estos aclaradores. Claro. Al final, yo los puedo decir mientras doy la sesión. O sea, yo los puedo repetir. O si la persona tiene la confianza de exponer su punto, de decir cuál es lo que, es lo que está viviendo en relaciones de tema, se hace el aclarador. Hay un enunciado aclarador de Access Consciousness, ¿no? Que, que se dice en ese momento para disipar, ¿no? Para destruir y descrear. Entonces okay. esta combinación, ¿no? Tanto okay. los toques como lo que se dice verbalmente para aclarar y para disipar esa energía y, por supuesto, también lo que yo les digo a todas las personas: llevamos años y años programados con pensamientos. Sería increíble que en una sola sesión liberáramos todo, ¿no? Se puede lo hacer, claro, probablemente, pero si sí se requiere una constancia y tomar a lo mejor varias sesiones y llevar a cabo o llevar a la vida práctica las herramientas de Access, que son muchísimas. Ya te hablaba yo de las preguntas. ¿Qué sucede? En Access, cuando tú lanzas una pregunta, no es para esperar una respuesta inmediata, es para justamente calmar tu mente, porque tu mente ya concluyó algo. Tú de alguna forma estás concluyendo y delimitando que algo es de esa forma. Cuando tú lanzas una pregunta, como la que platicábamos anteriormente, ¿qué más es posible? Uh -huh. Ya es como mandar este freno a tu pensamiento, porque tú ya te estás imaginando el escenario catastrófico. ¿Qué más es posible sin esperar la respuesta inmediata? Te va a cambiar. Y te va a abrir posibilidades, desde, inclusive de la parte cognitiva y energética, que antes no estabas viendo. Entonces, para las personas que les interesa este tema, no solamente es la sesión como tal, sino es un conjunto de herramientas. ¿no? Algunas claro. de ellas son las preguntas que puedes hacer, algunas de ellas son los mantras que también puedes hacer, de tal forma que vas cambiando o vas, vas abriéndote a otras posibilidades, porque cuando estamos bajo, volviendo al tema principal, bajo burnout, bajo estrés, estás viendo lo mismo. Y el pensamiento va siendo cíclico y cíclico y cíclico. Cuando tú recibes una terapia alternativa como esta, vas disipando la, lo, lo, la densidad de tus pensamientos, vas haciendo otras herramientas en tu día a día y te vas dando cuenta que es mucho más fácil de lo que crees. Y hasta que no la experimentes en carne propia, a lo mejor puedes, puedes vivir realmente esa transformación. Y no se trata tanto, tanto de comprenderla, porque acuérdate, nuestra tenerla. mente, sino de sentirla. Exacto, nuestra mente te va a querer. Pedir explicaciones, te va a pedir muchas cosas porque de alguna forma es un mecanismo de defensa. no La mente no distingue entre lo que es realidad y lo que es fantasía. Tú puedes cerrar los ojos, e imaginar cualquier cosa sin necesidad de que sea cierta, tu mente lo va a adoptar como, como tal. Entonces, se trata más allá de entenderlo, de percibirlo, de percibirlo desde la energía que somos. ¿no? Y de esta energía me imagino que vendrán acciones distintas. Es decir, vamos a suponer un equipo de eje un ejecutivo que tiene a ocho colaboradores y decide meter a los ocho en este programa de barras de acceso es un equipo eh, comprometido si sí llegan a los objetivos pero están cansados están burnout están estresados ya hay rivalidad entre ellos porque tú trabajas menos porque tú no te quedas hasta las doce de la noche es que yo no tendría que quedarme no ya nos lleva a un tema de actitud los mete este programa qué podría esperar un ejecutivo que mete a sus ocho Caballitos de batalla a sí. un programa como este, porque me imagino que si en una persona hace efecto, ahorita que lo visualizo, imagínate que metes a todo tu equipo de. Es como un equipo de fútbol, no, no metes nada más al portero y al defensa, sino a todos y hasta los que están en la banca, para claro. ponernos a todos o sea, al mismo nivel energético de pensamiento positivo. Se nos quitó la ansiedad, nos quitaste el estrés. ¿Qué podríamos esperar de ese equipo? Un equipo mucho más productivo, mucho más pleno y además. Algo que mencionas, Gaby, todos los puntos de vista que tenemos. Y cómo, de alguna forma, queremos que nuestro punto de vista sea el válido, ¿no? En, en las organizaciones es muy común que suceda que alguien tiene un punto de vista y tú no vas a estar de acuerdo con ese punto de vista. Entonces entra este choque, ¿no? También de ego profesional. Y en ese camino nos podemos perder, no ser productivos y no estar viendo la aportación valiosa que puede tener el otro, porque tú estás muy sesgado, ¿no? A lo que tú estás pensando. Entonces, una de las herramientas adicionales de, de Access también es el interesante punto de vista, lo que el interesante punto de vista que tengo yo en relación al punto de vista, es decir, ¿no? Porque nos está dando en un pensamiento, en una creencia, en la cual tal vez yo no estoy 100% de acuerdo, pero nos limitamos tanto que no podemos alcanzar a ver que el otro probablemente tenga algo de razón, ¿no? Es como yo les digo: imagínate que tú, que pintamos un 6, ¿no? Entre las dos, estamos paradas una frente a otra, yo lo voy a ver pero como dice. un 6, tú lo vas a ver como un 9. ¿Quién tiene la razón, ¿no? Las dos. ¿Qué? Las dos. Entonces, eso sucede muchas veces en las organizaciones. Y a través de este programa, a través de recibir las sesiones de Barras de Access, vas a tener eh, como, como organización empleados mucho más productivos, mucho más creativos, mucho más enfocados en esta parte de, de, de disfrutarlo. Porque eso es muy importante, Gaby. Cuando tú disfrutas lo que haces, eres más productivo, más pleno, más creativo, porque entonces ya no lo haces por obligación. Lo haces porque disfrutas hacerlo. Y creo Oye, que cuando logras eso, los equipos de trabajo el equipo. logran cosas extraordinarias. Ahora, gente que ha perdido justo, ahorita que lo dices, perdón que te interrumpía, pero pues no. no se adelante, me va a ir. adelante. Y es sobre esto: o sea, hay gente que empezó muy emocionada con su vocación, su profesión, pero al cabo de 10, 15 años ya están choqueados, ya, porque justo puede ser que estén burnout, ya no les ilusiona, ya algo que les apasionaba ya no es. Puede haber muchos factores. Mi pregunta es: con sesiones de barras access, de Access, ¿podría ser que la persona recuperara la pasión en aquello que decidió hacer? Vamos a suponer una enfermera que dijera: Estoy topada de la gente, del trato del médico, del que todo, del trato de los familiares, de que yo me llevo la friega. O sea, me sigue gustando. O sea, sé por qué elegí lo que hago, pero si estoy topada, ya no me levanto con esa emoción, con ese ánimo, con ese gusto. Entonces ya es un día más, ¿sabes? Se puede recuperar a través de esta herramienta. Sí, se puede no solo recuperar, Gaby, se, puede, se pueden presentar posibilidades que antes no habías visto. Es decir, en este ejemplo que compartes, eligió ser enfermera porque era su pasión en ese momento. ¿Quién dijo que tenía que ser para toda la vida eso, no? Porque también nos clavamos mucho con la idea de, es que entonces yo, yo estudié esto, tengo que dedicarme a esto, y entonces ya estás comprometido con algo claro. que a lo mejor no es lo que realmente te va a llenar al 100%. ¿Qué tal que esta enfermera a lo mejor tiene dotes artísticos, no? Y quisiera cantar, pero no como de cantante te vas a morir de hambre y necesitas conexiones y necesitas muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con AXS? ¿Dejas de juzgar? Cuando recibes estos, esta sesión, dejas de juzgar, de polarizar las cosas como buenas o malas y simplemente se presentan oportunidades en tu vida que antes no habías considerado. Yo siempre les digo. Hablando de las preguntas, cuando tú las utilizas, no es que el universo te va a contestar ¿no? por correo electrónico diciendo cuáles son los pasos a seguir. Lo que ah, va no. a suceder, sí, desafortunadamente no es así. Pero lo que sí sucede es que te contesta a través de experiencias. Entonces, cuando tú estás consciente de todas las posibilidades que tienes en tu vida, te vas a dar cuenta que no pasa nada si renuncias a ser enfermera. Así tengas 50 años, ¿no? Porque qué tal que lo que elijas, desde la pasión que realmente tienes en este momento, porque vamos cambiando, Gaby. Lo que te apasionaba hace 10 años, tal vez no te apasione hoy. Lo que te apasionaba ayer, claro. tal vez no. no te apasiona hoy. Entonces, cuando tú aprendes a identificar eso, sin sí, el miedo, ¿no? A, 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 a que si lo hago, va a ser de manera contraproducente, va a ser negativa, y te arriesgas y te diviertes. Es como mandar estas señales de la energía al universo para que tengas más de eso. Entonces, también hay herramientas que yo y todos los practicantes de, de barras de Access les proporcionamos durante la sesión para que vayan, vayan haciendo esas preguntas y una de dos: o recuperen este sentido, ¿no? Hablando de, del ejemplo. O encuentren okay, uno nuevo. O encuentren uno nuevo, pero no se limiten, ¿no? Podemos salir de esa programación porque finalmente es una programación que llevamos muchos años, ¿no? Bajo ese mismo pensamiento. Es en verdad una experiencia transformadora para las personas que realmente eh, reciben estas sesiones y lo experimentan en carne propia. Oye, dos, o las, ya mis últimas preguntas. a claro, Las que gustes. Gente con ansiedad, gente con un duelo, gente con el peso trabado este, y no pueden dejar de comer, este, no sé, alguna adicción, ¿también ayuda? Por supuesto, ayuda de manera muy profunda en todos estos ejemplos que nos, nos compartes, porque al final, ¿qué sucede, Gaby? Nuevamente es nuestra mente, ¿no? Nuestra mente recordándote el duelo, ¿no? Y que entonces tienes que sufrir porque perdiste un familiar, un ser querido, y digo, a título personal, yo te puedo compartir que yo llegué a esto después de la muerte de mi mamá, que yo estaba en una depresión muy profunda, y fue realmente lo que me sacó a flote, y me permitió abrir otras, pos o sea, abrirme otras posibilidades, darme cuenta que era una elección, ahora, también algo que siempre les digo, Podemos abrazar las emociones. No significa que la tristeza sea mala, ¿no? Porque muchas veces no te permitas estar triste. No, claro que sí, pero en no emociones. Tal... Exacto. Puedes vivir tu emoción, puedes abrazarla y puedes elegir en qué momento puedes migrar a algo distinto, ¿no? Entonces, ante los duelos, yo soy una experiencia ¿no? viviente que sirve demasiado y todos esos patrones que comentabas, como el tema del peso, ¿no? Este, ansiedad, todo está delimitado por nuestra mente, por nuestro pensamiento. Entonces, cuando tú lo modificas, cuando tú te abres a, a, a recibir otras posibilidades dentro de esa programación, por supuesto que puedes cambiarlo todo y te das cuenta que todo es posible, absolutamente todo es posible si realmente lo eliges, si no te autosaboteas, ¿no? Entonces, Correcto. Totalmente sirve para todas las personas que estén viviendo también esta situación. Correcto. Katia, la gente que te quiere encontrar, que quiere saber de esta técnica, a dónde tendrían que ir, cómo le pueden hacer. Claro que sí, con mucho gusto les voy a compartir aquí al final mis datos. Ah, ya nos actualiza la presentación. Aquí justo decía que hay muchos practicantes de barras, ¿no? Porque somos muchos a nivel global. Ya estamos en más de 170 países. Esto, esto comenzó en Estados Unidos por los fundadores Gary Douglas y el cofundador, el doctor Dave Hear. Y pueden encontrar a muchos practicantes de barras, no solo a mí, ¿no? Si quieren ir conmigo, seré feliz de, de conocerlos en persona o por videollamada. Pero vemos muchos a nivel mundial. A mí me pueden localizar a través de Instagram como Katika bajo coach y también pueden entrar a mi página de internet que es caticastello-mediocoach.com.mx A ver, otra vez. Cati, pero TH O K A T es K A T Y, ajá. caticastello, ajá. coach puntocom .com .mx, ahí está mi página de internet donde podrán ver pues, información relacionada con esto y otros temas de conciencia y les comentaba que en mi Instagram también me pueden encontrar como arroba Castelo, guión bajo, coach Ahí es guión bajo, no medio. Ahí es guión bajo, exacto. okay Y pues les dejo también mi celular si, si les es más cómodo por WhatsApp, que es uh -huh. 5519 uh -huh. 05 0547 uh -huh. Ok. ¿Cuánto cuesta una sesión de, eh, de barras de Access? Una sesión de barras de Access conmigo cuesta mil pesos. Mil pesos cada sesión. Y como les comentaba al inicio, va a depender de las sesiones que la persona elija tomar. ¿no? Algunos desde la segunda, tercera sesión ya ven cambios muy radicales. Hay personas que ya lo tienen como un hábito, ¿no? Hay una sesión mensual, una sesión quincenal, pero que realmente viven estos cambios tan profundos. Y bueno, hay muchas otras también alternativas que, que ofrezco eh, para, para seguir eh, contribuyendo a la conciencia, Gaby, que finalmente estar consciente es vivir sin juicios, ¿no? Vivir sin esto que hemos etiquetado como bueno o malo y claro. tener la oportunidad de salir de este drama, tener la oportunidad de salir de este burnout, que es el tema que nos trajo hoy. Y darte cuenta que hay posibilidades que no has visto todavía, pero que están presentes. O sea, pueden estar al lado de ti, pero no las ves, porque estamos centrados solamente en lo que conocemos. Entonces, creo que eso, eso en verdad no tiene precio. Correcto. Perfecto, Katy. Pues te agradezco muchísimo haber abordado el tema del burnout y haber aportado esta herramienta. Yo ya me imaginé un grupo de, ¿no? Que se pudiera hacer un estudio de... A ver, a este equipo lo vamos a meter y ver, medir cómo se elevó su productividad, cómo se elevó sí. su a, amistad entre ellos, su colaboración, etcétera, ¿no? A diferencia de los que no usan este tipo de herramientas, que no hay que estanatizarlas, ¿no? Y, pero también hay que saber con quién, porque es como lo que te decía al principio, ¿no? Coach, ya todo el mundo estudió coaching, ¿no? Sí, entre, claro. Decía, ¿y ¿Quién te certificó? O sea, ¿ya fuiste en México con el conocer que es el que certifica competencias? Si no, ni me digas que estás coach certificado. Sí, Para mí, porque no busqué cómo, cómo distinguirme del resto de todos los que estudiaron coaching, ¿no? Entonces, pues tienes que ir buscando las certificaciones como reales, ¿no? Entonces, bueno, qué sí, bueno saber es. que es un movimiento internacional y que no irnos, a ver, eres parte de Access Conscious, ¿no? De, de esta red internacional o cuáles son tus credenciales. Y no nada más pensar que yo un día fui y ya se lo voy a hacer a mi amiga, ¿no? Claro, no, definitivamente. Y también, Gabi yo, bueno, a mí me ha apasionado tanto el tema que yo certifico a personas. Tengo okay. también la posibilidad de certificar a practicantes de barras, que así se determinan dentro de Access Consciousness, las personas que quieran hacer esta técnica con la certificación avalada de Access, que como les decía, es un, un movimiento global. También tengo esa facultad para certificar, y sí, es muy importante que cualquier persona con la que acudan, por eso aquí inclusive está la, la página de internet de Access Consciousness que van a encontrar. Si quieres un facilitador en España, lo buscas y lo encuentras. Si quieres en China, sí. hay en cualquier parte del mundo, pero muy importante que, que verifiquen que están certificados, porque el conocimiento, ¿no? lo que te lo que adquieres a través de esas certificaciones es muy valioso para que realmente pueda contribuir claro. a las personas. ¿no? Claro. Muy Perfecto, importante. Katia. Pues muchísimas gracias. Al Mi contrario. Amigo, un, un último mensaje que quieras dar. Gracias Gaby por el espacio. Un gusto estar aquí. Y pues el mensaje de cierre es, identifiquen estas señales de burnout. Si están escuchando esto, no es casualidad, también quiero decirles, ¿no? De repente se manifiestan estos temas porque realmente la vida, el universo nos está ah. gritando. Hay algo ahí, hay algo ahí, pon atención en eso y créanme que si sí, es su elección, si ustedes eligen algo distinto en su vida, se va a presentar. Así que alertas con estas señales, podemos cambiar y transformar esta situación de burnout en nuestro país, Gaby. Perfecto, te agradezco muchísimo, Kate, Amigos de Siempre Competentes, gracias una vez más a producción, este Yes Intelectual, gracias a... Juan Carlos Sierra, por tu tiempo y por hacer esto posible a todo tu equipo. Y amigos de Siempre Competentes, bueno, escríbanos que, cuáles son los temas que les interesan. O si alguien quisiera participar en nuestro programa, si sabe de alguna otra herramienta que pueda ayudarnos a elevar la productividad y a hacer competentes a los colaboradores de, de las empresas, ya saben que estamos abiertos. Soy Gaby García Binay, gracias Katia Castelo y hasta la próxima. Gracias, Gaby.